Este domingo, potosinas y potosinos acudieron a la iglesia de la compañía que se ubica a un costado de la Plaza Fundadores en el centro histórico de la capital, para celebrar la entrada del Señor Jesús a Jerusalén, como parte del Domingo de Ramos. Pese a estar agendada una procesión que partiría del Sagrario Metropolitano con destino a la Catedral Metropolitana, esta se habría suspendido por casos de COVID-19. Al menos así lo refirieron las personas que se ubicaban en la entrada del templo. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica y bendice estos ramos. En punto de las 12 del día se llevó a cabo la misa donde el arzobispo emérito Jesús Carlos Cabrero Romero bendijo los ramos creados tradicionalmente con hojas de palma. Pero hay quienes en su lugar llevan otro tipo de plantas como abeto o olivo. Según relatan, los habitantes de Jerusalén colocaron palmas en el suelo para recibir al Mesías. De ahí es que nace esta conmemoración. Previo a la celebración del Domingo de Ramos, el eclesiástico vertió una pequeña declaración para los creyentes en San Luis Potosí. Muchísimas gracias y ese es mi mensaje, potosinos, seamos solidarios con la vida de los más pobres y necesitados. Creo que no podemos mirar la Semana Mayor sin dejar de percibir esa solidaridad que Jesús tuvo hacia nosotros. Nos rescató del pecado, resucitó para hacernos partícipe de su vida y amistad. Así que nosotros seamos solidarios con los más pobres, los más necesitados, los que no se encuentran, en una palabra, no encuentran el apoyo ni tampoco la preparación para abrirles fuentes de trabajo. Este primer acto litúrgico da inicio a la semana más importante de la fe católica, donde se refleja la pasión, muerte y finalmente la resurrección de Jesús. Con esto último se da inicio a la semana de Pascua. Cabe mencionar que esta celebración se retoma tras 2 años de la pandemia de COVID-19, que suspendió todas las actividades que pudieran resultar en un riesgo para la población. Hoy, San Luis Potosí y el resto de la República Mexicana se mantiene en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico, lo que permite realizar eventos masivos como este. Aunque en varias entidades federativas el uso de cubrebocas es opcional en espacios abiertos, en lugares cerrados como las iglesias, su uso es obligatorio, y así se hace valer, por quienes resguardan esos espacios religiosos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.